El trombón, el instrumento que acabamos de escuchar, pertenece a la familia de viento metal o de los bronces, junto con la trompeta, el trombón bajo, la tuba. Estos instrumentos son melódicos, quiere decir que tocan una nota a la vez, a diferencia de otros instrumentos como el piano, el órgano, el acordeón, el arpa, la guitarra, por ejemplo, que tocan varios sonidos simultáneamente, es decir, pueden hacer acordes. En la música religiosa, la melodía, que es esa parte de la música que generalmente cantamos, es muy importante. Hay melodías, como la que acabamos de escuchar en el trombón, el himno Santo, 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 que es considerado una melodía sacra o religiosa, porque pertenece a uno de los himnos más conocidos del himnario. El origen de este himno es inglés. En realidad lo escribió un monje anglicano, que luego fue un líder de la iglesia anglicana, y hizo una poesía religiosa a la que luego le puso esta música. Pero la música la adaptó de una melodía popular inglesa. ¿Es el himnario un libro santo, al igual que la Biblia? ¿Son los himnos que están dentro del himnario santos, así como los salmos o las cartas o epístolas de la Biblia son santas? Bueno, la Biblia es santa porque es inspirada por Dios. Los cristianos consideramos a la Biblia como la palabra de Dios. Jesús afirma en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Por lo tanto, la palabra de Dios contiene la verdad sobre Dios. Y la Biblia tiene la capacidad de generar una relación con Dios. Al leer sus textos, creamos vínculos con el Señor. Por otra parte, la Biblia es un canon cerrado. Jesús dice que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Es una verdad inmutable. A diferencia de la Biblia, el himnario es una compilación llevada a cabo por una comisión y ha variado su contenido a través de la historia, adaptándose a los tiempos. Cada cierto tiempo hay una nueva edición de los himnarios, se sacan algunos himnos y se incluyen algunos himnos nuevos. Por lo tanto, el himnario no es un canon cerrado. Y aunque hay hermosas historias de autores que fueron inspirados por Dios para escribir melodías y letras que nos elevan, nos acercan al Señor, también hay otras melodías que son canciones populares de la época, valses del siglo XIX, himnos nacionales, melodías de la música clásica como Lieder, fragmentos de sinfonías, fragmentos de poemas sinfónicos que se adaptaron, se les hizo un tratamiento religioso y han sido incluidos en el himnario. Por ejemplo, uno de mis himnos favoritos es Cristo Señor. Seguramente conocéis la melodía. Es un himno hermoso, escrito por Jan Sibelius. Pero cuando vamos al origen de este himno, en realidad la melodía está extraída de un poema sinfónico llamado Finlandia. Es un poema sinfónico que dura unos cuantos minutos, pero esta melodía es una parte de todo ese poema. Este poema lo escribió Sibelius, que es un músico de Finlandia que pertenece al periodo de la música que llamamos nacionalista. ¿Por qué? Porque los músicos de esta época, los compositores, tomaban melodías del folclore de su pueblo, de su nación, y la llevaban a la música académica o música clásica. Eso siempre se ha hecho en la música, pero en el nacionalismo se hacía especialmente, deliberadamente, para resaltar, para promocionar los valores de una nación o de una cultura. Sibelius, en este poema sinfónico llamado Finlandia, resalta los valores de su nación y también está celebrando la victoria de Finlandia sobre Rusia. Por lo tanto, en el himnario ruso no existe Cristo Señor como himno, porque tiene un contexto en el que Rusia sabe que hay un contexto político que tiene un mensaje asociado muy fuerte. Por lo tanto, no se usa este himno como música religiosa, por ejemplo. Para los que no sabemos toda esa historia, simplemente hemos escuchado Cristo Señor y nos parece una hermosa melodía, Cristo Señor es un buen ejemplo de música religiosa. Para una persona que conozca el contexto y es de Rusia y no quiere asociar la victoria de Finlandia sobre Rusia, pues nunca escogería ese himno para alabar a Dios. Otro ejemplo sería el himno ¿Has oído el mensaje?
Es un hermoso himno, pero cuando vamos al estribillo y escuchamos esta música, tiene un gran parecido con una música que escribió Johann Strauss, que se llama El Danubio Azul. El Danubio Azul es muy conocido, sobre todo el primer tema, ¿verdad? Pero el vals es un vals bastante largo que tiene unos cuantos temas. El cuarto tema comienza así. Cuando vas al himno, has oído el mensaje, ves que se usó este tema del vals Strauss, pero en realidad se le hizo un tratamiento, se quitó el 3x4 y se compuso o se arregló esta melodía en un 4x4, se armonizó a cuatro voces, se le puso una letra religiosa. Por lo tanto, cuando escuchamos el estribillo, no nos suena al vals de Strauss, en realidad nos suena a himno. ¿Por qué? Bien, porque se tomó solamente una parte y se le hizo un tratamiento de tal manera que parece un coral luterano o un himno protestante, que es la forma musical que más abunda en el himnario protestante. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que lo que hoy conocemos como himno protestante tiene su origen en el coral luterano, una forma musical creada por Lutero. Si las estadísticas muestran que las iglesias que más crecen son aquellas que tienen una actitud innovadora, integran diferentes estilos en su adoración, cabe preguntarse si en nuestra iglesia local estamos siendo sensibles a la diversidad cultural y generacional de nuestra congregación. Las estaciones, las etapas de la vida, están marcadas por el cambio. Lo nuevo pronto se convierte en lo normal y más tarde en lo antiguo que necesita ser renovado. Lo antiguo no equivale a lo verdadero, ni lo nuevo equivale a lo bueno o a lo verdadero tampoco. Jesús se enfrentó a las tradiciones de una religión formal que había apagado el espíritu de la ley y la adoración verdaderas. Dios no cambia, su verdad es inmutable. Pero los que nos movemos en el terreno de la música sabemos que comunicar a un Dios que no cambia a través de la música sacra, contextualizar la verdad de Dios, supone un constante desafío y una constante renovación. Implica también una actitud creativa, inquisitiva, y conlleva la responsabilidad de ser agentes positivos que canalicen el cambio y que no coloquen la tradición y el apego por lo antiguo como valores que se sitúan al mismo nivel que la palabra de Dios. Al estudiar la historia de la música, es fascinante notar que los grandes inspiradores, los grandes compositores, fueron aquellos que innovaron, aquellos que se aventuraron a inventar una nueva textura, una nueva forma de orquestar, nuevas progresiones en la armonía, nuevos acordes, melodías que buscaron caminos novedosos. Afirmar que la inspiración murió en el siglo XIX es más fácil que buscar la inspiración del Espíritu Santo hoy, en el siglo XXI. Afirmar que el himnario es un canon cerrado y que el repertorio de música sacra termina con el último himno es más fácil que pedir la dirección del Espíritu Santo a la hora de estudiar la población de nuestra iglesia para ofrecerles una adoración de acuerdo al corazón de Dios, relevante y significativa. Es también desconocer el llamado de la Biblia. Canta un canto nuevo. La palabra de Dios es la revelación de su verdad. No cambia. Es santa. El himnario es una compilación hecha por una comisión. Puede y debe cambiar, actualizándose, reinventándose, adaptándose a los tiempos que vivimos. Es bueno conocer la historia de la música para darnos cuenta de que a través de la historia hay compositores, poetas, arreglistas, orquestadores que han creado música religiosa a partir de melodías sencillas, populares, que la gente pueda entender. Como compositora, creo que hoy tenemos el mismo desafío que los grandes compositores del pasado: encontrar fórmulas musicales efectivas
contemporáneas que conecten con la gente de esta generación y les comuniquen la verdad eterna de un Dios que es tan santo como cercano.